Han pasado más o menos un mes y medio de ello y no tenemos una respuesta del Ahora, Ejecutivo, ¿no? Días, señor Nicolás Lúcar, aquí estamos para las preguntas del caso, ¿no? Que lo que queremos saber, gobernador, en realidad lo que queremos hacer es un espacio para que ustedes sean escuchados desde el norte del país, de lo que están pasando y de lo que necesitan. ¿Cuál es la situación exactamente en su región? Si pudiera usted resumirla, por favor. Claro, nosotros estamos en este momento haciendo todo un recuento de todas las situaciones que estamos viviendo acá, tanto en la agricultura como los caminos de acceso, así como también tenemos que ver la vía panamericana que esté en óptimas condiciones. Y estamos tratando en lo posible de hacer un puente aéreo entre tres localidades que son Casitas, Capitán Jóvenes y Fernández, ¿no? Porque ahí tenemos que llevar y también tenemos que sacar a personas que están en delicada de salud. Nosotros tenemos que ver en ello de que no contamos más o menos con recursos económicos. Nosotros solamente contamos con la promesa del gobierno central que están determinando que van a mandar y van a, sobre todo, se puede decir, a diluir nosotros los problemas, ¿no? Porque nosotros tenemos Es decir, encima los se ha anunciado, gobernador, disculpe que lo interrumpa, que le sí. que les iban a transferir dinero, pero no, esto todavía no ha ocurrido. No ha ocurrido hasta la fecha del primer fenómeno que hubo, que fue en vez de febrero más o menos, no ha ocurrido y solamente estamos esperando, obviamente, que ahí se destraben ciertas cosas que están en economía y finanzas y sobre todo que nosotros tengamos la viabilidad cómo coger el dinero, porque nosotros sí contamos con una cantidad de dinero, pero no está siendo repuesto de repente, ¿no? Entonces contamos con la solamente con una parte que podemos ajustarnos ahí para comprar de repente el combustible o algunas cosas de comer, maquinaria que tenemos que alquilar o mínimo, ¿no? Pero estamos ahí. Han pasado más o menos un mes y medio de ello y no tenemos una respuesta del Ahora, Ejecutivo, ¿no? las urgencias son, me imagino, como en otras regiones, ¿qué cosas necesitan ustedes? ¿Maquinaria, motobombas? ¿Cuáles son sus Claro. urgencias? Urgentemente necesitamos maquinaria, motobombas, como se me lo dice, también tenemos que comprar pertrechos como los que se llaman la comida seca, la comida que va no va a durar mucho en el tiempo, pero estamos calculando que sean 10, 15 días y tenemos que movilizar a gente que está debidamente estancada en su sitio y tenemos que ver la solución de los problemas que entienden aquí, porque tú sabes de que ahorita llueve y sobre todo como tienes en un terreno húmedo, se incrementa la cuestión del río de Tumbes, ¿no? Y se desborda, por tanto nosotros no sabemos cómo vamos a actuar en ese momento, ¿no? Ahora, la previsión del Senami es que va a seguir lloviendo, no solo en las próximas horas, sino en los próximos días y probablemente en las próximas 2 semanas en toda la región y particularmente en Tumbes. Así es, hermano, porque nosotros tenemos ya los reportes de tsunami, sobre todo de tsunami del Ecuador y tsunami del Perú, están coordinando ellos y que están adecuándose en el tiempo. Y bueno, nosotros tenemos una presión de una lluvia hasta fines de mayo o de repente hasta la primera quincena de junio. Nosotros no sabemos ahí a cuánto vamos a subir en agua, ¿no? Porque va a llover y nosotros no tenemos una cantidad. Que se puede decir, vamos a definir con 190 milímetros, con 100 milímetros, no sabemos. Entonces, tenemos que prever todo ello, porque tú sabes que la población ha crecido y tenemos muchos asentamientos humanos que tenemos que darle la seguridad del caso, ¿no? Ahora, conversábamos con el alcalde provincial de Piura hace algunos minutos. Y él lo que decía es que hay, por un lado, tareas urgentes en relación a la emergencia, que son muy parecidas a las que tienen ustedes en Tumbes, pero por el otro lado, él decía que hay que hacer lo que hace rato se sabe que hay que hacer, que hay que hacer y no se ha hecho, ¿no es cierto? Y que lo que claro, están reclamando de alguna manera es que le den a los piuranos el encargo de resolver sus propios problemas, porque ellos saben lo que hay que hacer, lo que necesitan son los recursos para hacerlo. Algo similar ocurre en Tumbes, entiendo, porque ustedes también tienen claro hace rato lo que hay que hacer en Tumbes, ¿no? Es parecido la misma sintomatología que se vive aquí en Tumbes, en Piura y en Lambayeque, ¿no? Por lo tanto, nosotros reclamamos al gobierno central que ya es tiempo de que nos suelten a nosotros un poco el presupuesto. Claro que el presupuesto está ahí, pero no
estamos con las leyes, sobre todo, muy entrampadas. Nosotros tenemos grandes zonas aquí de reconstrucción con cambios que también están paralizadas, ¿no? Imagínese usted que tenemos una obra más o menos de hace 3 meses que se ha votado y sin embargo no teníamos un yacu, ¿no? Y sin embargo esa obra ya se debió adjudicar, se debió rendir y no tenemos la facilidad de contar con los recursos económicos para esa obra. Pero ya, en fin, ¿no? Estamos con un yaco encima y tenemos que prever y sobre todo lo que va a venir en el fenómeno de la niña. Claro. Ahora, gobernador, ¿qué es lo que viene en lo inmediato? Es decir, ustedes lo que están esperando es que les activen esta transferencia que está comprometida para poder afrontar las urgencias. Ahora, hay zonas, como usted ha dicho, que por ejemplo, casitas que están aislados en este momento, que no tienen comunicación. O sea, ¿cómo están haciendo para llegar a estas zonas aisladas? Aquí, obviamente que frente a los reclamos nuestros, recién había un helicóptero el día de ayer. Ayer el helicóptero estuvo malogrado. Bueno, ya vamos a volar a las zonas de Casita, de Fernández, llevando pertrechos. Y bueno, estamos llevando también un aparato que se llama un transformador para el sistema eléctrico, porque no cuenta con la luz y el agua potable. Entonces estamos atendiendo a esos pueblos, porque nosotros tenemos que decirle al gobierno central que ya basta de promesas, solamente que ellos tienen que agilizar el presupuesto, que se puede decir, y que no solamente es la ayuda con helicóptero, sino que también la ayuda es con gente y sobre todo con la cuestión económica que tenemos que tener, ¿no?